canaltro.com. Hola Karen, buenas tardes. Así es, los campesinos del norte de Santander, quienes están en diferentes asociaciones en la zona del Catatumbo, señalaron a través de uno de sus representantes que sí van a estar sobre las vías de nuestra región como inicio a las movilizaciones que se darán el próximo 30 de mayo, según ellos, porque el gobierno nacional no les ha cumplido con lo prometido en la cumbre agraria. Esta es una convocatoria que se hace desde la Cumbre Agraria Campesina Étnica Popular, que es un espacio donde llegan muchas organizaciones campesinas y también urbanas a nivel nacional. Esta convocatoria se viene preparando desde hace varios años, incluso desde la Semana de la Indignación el año pasado anunciamos que este año nos iríamos a una gran jornada de movilización y de paro. Entonces, todos los procesos en sus diferentes puntos se están preparando para esta gran jornada y en nuestro caso, como Cisca en la región, obviamente también estamos preparando esa gran movilización. No podríamos darte así un número estimado o preciso, pero es una movilización más fuerte que la que hemos realizado en los últimos años, de eso sí estamos seguros. En diferentes municipios de la zona del Catatumbo se han llevado algunos encuentros por parte de los campesinos, donde se han tomado decisiones con respecto a cómo va a ser su presencia, sobre todo en las vías tanto nacionales como de la región. Pues nosotros creemos que tenemos que hacernos sentir, entonces por lo tanto estamos convocándonos para hacerlo en lugares donde el gobierno de una u otra manera sienta que somos fuertes, que estamos ahí, que estamos exigiendo nuestros derechos. Por lo tanto, las vías principales del país vamos a concentrarnos en las diferentes vías, la Ruta del Sol, la Panamericana, en fin, todas las vías principales y los puntos que en el país se mueve por donde se mueve la economía del país. Uno de los integrantes de CISCA, una de las asociaciones de campesinos en el Catatumbo, señaló que hasta el momento no se puede hablar de paro, que hablan de movilizaciones, pero que terminaría en paro si el gobierno nacional no les da las respuestas y las soluciones que ellos tanto esperan. Yo me despido desde la Diagonal Santander, acá en Cúcuta. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Astrid, gracias.